Srimad Bhagavatam, Canto I, La Creación, Parte I Por su Divina Gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada Fundadora acharya de la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna Capítulo 7 El castigo del hijo de Drona Texto 1 Rishi Saunaka preguntó Oh Suta, el gran Vyasadeva, el trascendentalmente poderoso, lo oyó todo de labios de Sri Narada Muni. Por lo tanto, ¿qué hizo él después de la partida de Narada? Significado: En este capítulo se da con la clave de la descripción del Sri Madhvagavatan, al Maharaj Parikshit ser milagrosamente salvado en el vientre de su madre. El incidente. Lo provocó Drauni Ashvatam, el hijo de Acharya Drona, el cual mató a los cinco hijos de Draupadi mientras estos dormían, por lo cual Arjuna lo castigó. Antes de dar comienzo a la gran epopeya conocida como el Srimad Bhagavatam, Sri Vyasadeva comprendió cabalmente toda la verdad mediante el trance con devoción. Texto 2. Sri Sutta dijo En la ribera occidental del río Sarasvati, el cual está íntimamente relacionado con los Vedas, hay en Samyapraj una cabaña para meditar que anima las actividades trascendentales de los sabios. Significado Para el avance espiritual del conocimiento, se requiere sin duda alguna de una atmósfera y un lugar apropiados. El lugar que se halla en la ribera occidental del Sarasvati es especialmente adecuado para este fin. Y en Samiaprash se encuentra el ashram de Vyasadeva. Srila Vyasadeva era un hombre casado, mas aún así su residencia recibe el nombre de ashram. Un ashram es un lugar en donde el cultivo espiritual es siempre lo principal. No importa que el lugar le pertenezca a un hombre casado o a un mendicante. Todo el sistema varnashram está diseñado de manera tal que todos y cada uno de los estratos sociales reciben el nombre de ashram. Esto significa que el cultivo espiritual es el factor común a todos ellos: los brahmacharis, grihastas, vanaprastas y sannyasis. Tienen todos la misma misión en la vida, es decir, la de llegar a comprender al Supremo. Por consiguiente, ninguno de ellos es menos importante que los otros en cuanto concierne al cultivo espiritual. La diferencia entre ellos es una cuestión de formalidad sobre la base de la renunciación. A los Aniasis se los tiene en alta estima en virtud de la renunciación práctica. Texto 3: En ese lugar y en su propio ashram, el cual estaba circundado por árboles de bahía, Srila Vyasadeva se sentó a meditar después de tocar agua para purificarse. Significado: En ese trascendental lugar de meditación, Vyasadeva concentró la mente. Bajo las instrucciones de su maestro espiritual Srila Narada Muni. Texto 4. Así pues, él fijó la mente ocupándola de un modo perfecto mediante el proceso de vincularla al servicio devocional, bhakti yoga, sin ningún vestigio de materialismo y de esa manera vio a la absoluta personalidad de Dios junto con su energía externa, la cual estaba bajo completo control. Significado. Ver a la verdad absoluta de un modo perfecto es posible únicamente mediante el proceso de vinculación del servicio devocional. Esto también se confirma en el Bhagavad Gita. Uno puede llegar a comprender perfectamente a la verdad absoluta la personalidad de Dios únicamente Mediante el proceso del servicio devocional, y uno puede entrar en el reino de Dios en virtud de ese conocimiento perfecto. La comprensión imperfecta del Absoluto, mediante el enfoque parcial del Brahman impersonal o del Paramatma localizado, no le permite a nadie entrar en el reino de Dios. Sri Narada le aconsejó a Sri Vyasadeva que se absorbiera en la meditación trascendental. Dirigida a la personalidad de Dios y sus actividades. Sri Vyasadeva no le prestó atención a la refulgencia del Brahman, pues ello no constituye una visión absoluta. La visión absoluta es la personalidad de Dios, tal como se confirma en el Bhagavad Gita, capítulo 7, texto 19. Vasudeva Sarvani Ti. En los Upanishads, también se confirma que Vasudev, la personalidad de Dios, está cubierto por el brillante velo dorado, Irán Mayena Patrená, del Brahman impersonal. Y cuando esa cortina es removida por la misericordia del Señor, se ve la verdadera cara del Absoluto. Al Absoluto se lo menciona aquí como el Puruya, o la persona. A la absoluta personalidad de Dios, se lo menciona en muchísimas escrituras védicas y en el Bhagavad Gita se confirma que el Purusha es la persona original y eterna. La absoluta personalidad de Dios es la persona perfecta. La persona suprema tiene múltiples energías, de las cuales las energías interna, externa y marginal son específicamente importantes. La energía que se menciona aquí, es la energía externa, como quedará claro con las declaraciones acerca de sus actividades. La energía interna se encuentra junto con la persona absoluta, tal como la luz de la luna se encuentra con la luna. A la energía externa se la equipara con la oscuridad, porque mantiene a las entidades vivientes en la oscuridad de la ignorancia. La palabra... Apashrayam, sugiere que esta energía del Señor se haya bajo completo control. La potencia interna o energía superior también se llama Maya, pero es Maya espiritual o energía exhibida en el ámbito absoluto. Cuando uno se haya refugiado en esta potencia interna, la oscuridad de la ignorancia material se disipa de inmediato e incluso Aquellos que son Atma-ramas o que están fijos en el trance se refugian en esta Maya o energía interna. El servicio devocional o Bhakti-yoga es la función de la energía interna. Así pues, en él no hay lugar para la energía inferior o la energía material. Al igual que en la refulgencia de la luz espiritual, no hay lugar para la oscuridad. Dicha energía interna, es incluso superior a la bienaventuranza espiritual que se puede obtener al concebir el Brahman impersonal. En el Bhagavad Gita se declara que la refulgencia del Brahman impersonal también es una emanación de la absoluta personalidad de Dios, Shri Krishna. El Paramapurusha no puede ser nadie más que el propio Shri Krishna, como se explicará en los slokas. Posteriores. Texto 5. Debido a esta energía externa, la entidad viviente, aunque es trascendental a las tres modalidades de la naturaleza material, cree ser un producto material y por ello pasa por las reacciones de los sufrimientos materiales. Significado. La causa fundamental del sufrimiento de los seres vivientes materialistas se señala junto con las medidas correctivas que se han de tomar y también la perfección máxima que ha de alcanzarse. Todo eso se menciona en este verso en particular. Por constitución, el ser viviente es trascendental al enjaulamiento material, pero ahora se encuentra encarcelado por la energía externa, y en consecuencia cree ser uno de los productos materiales. Y debido a ese contacto profano, la entidad espiritual pura padece los sufrimientos materiales bajo el control de las modalidades de la naturaleza material. La entidad viviente considera de modo erróneo que es un producto material. Esto significa que la actual forma pervertida de pensar, sentir y desear Bajo las condiciones materiales, no es natural para ella, pero ella tiene su modo normal de pensar, sentir y desear. En su estado original, el ser viviente no se encuentra sin la capacidad de pensar, desear y sentir. En el Bhagavad Gita también se confirma que el verdadero conocimiento del alma condicionada está ahora cubierto por la neciencia. Así pues, Aquí se refuta la teoría de que un ser viviente es el absoluto Brahman impersonal. Esto no puede ser. Pues la entidad viviente también tiene su propia manera de pensar en su estado original no condicional. El presente estado condicional se debe a la influencia de la energía externa, lo cual significa que la energía ilusoria toma la iniciativa mientras que el Señor Supremo se encuentra apartado. El Señor no desea que la energía externa engañe al ser viviente. La energía externa está consciente de este hecho, pero aún así, acepta la ingrata tarea de mantener bajo el control de la ilusión al alma olvidada, mediante su influencia desconcertante. El Señor no interfiere en la tarea de la energía ilusoria, debido a que esas labores de la energía ilusoria también son necesarias para reformar al alma condicionada. A un padre afectuoso no le gusta que a sus hijos los castigue algún otro agente, y sin embargo pone a sus hijos desobedientes bajo la custodia de un hombre severo, sólo para disciplinarlos. Pero el padre todopoderoso, y supremamente afectuoso, desea al mismo tiempo la liberación del alma condicionada, es decir, desea que el alma condicionada se libere de las garras de la energía ilusoria. El rey pone tras las paredes de la cárcel a los ciudadanos desobedientes, pero a veces, deseando la liberación de los prisioneros, va allí personalmente y aboga por la reformación, y al hacerlo, los prisioneros son puestos en libertad. De igual manera, el Señor Supremo desciende de su reino al reino de la energía ilusoria y brinda personalmente el alivio en la forma del Bhagavad Gita, en el cual él mismo indica que, aunque las maneras de obrar de la energía ilusoria son muy difíciles de superar, aquel que se entrega a los pies del Loto del Señor es puesto en libertad por orden del Supremo. Ese proceso de entrega es la medida curativa para lograr liberarse de los métodos desconcertantes de la energía ilusoria. El proceso de entrega se completa con la influencia de la asociación. El Señor ha indicado, por consiguiente, que a los hombres se los ocupa en el trascendental servicio amoroso del Supremo mediante la influencia de los discursos de personas santas que, de hecho, han llegado a comprender al Supremo. El alma condicionada adquiere un gusto por oír hablar del Señor y, mediante esa sola acción de oír, es gradualmente elevada al plano de respeto, devoción y apego al Señor. Todo el asunto se completa con el proceso de entrega. También aquí el Señor, en su encarnación de Vyasadeva, señala lo mismo. Eso significa que de ambas maneras el Señor está redimiendo a las almas condicionadas, es decir, mediante el castigo que inflige la energía externa del Señor y mediante su propia actuación como el Maestro Espiritual de dentro y de fuera. Dentro del corazón de cada ser viviente, el propio Señor, en forma de la Superalma, Paramatma, se vuelve el Maestro Espiritual y desde fuera, él mismo se vuelve el maestro espiritual en forma de las escrituras, los santos y el maestro espiritual iniciador. Esto se explica más explícitamente en el siguiente sloka: La superintendencia personal que realiza la energía ilusoria se confirma en los Vedas, Kena Upanishad, en relación con el poder controlador de los semidioses. Aquí también se afirma claramente que a la entidad viviente la controla la energía externa de una manera personal. El ser viviente, sujeto así al control de la energía externa, está situado de un modo diferente. Sin embargo, queda claro con esta afirmación del Vagavatan que ante la personalidad de Dios o el Ser Perfecto, la misma energía externa está situada en una posición inferior al Ser Perfecto o al Señor ni siquiera puede acercársele la energía ilusoria, la cual únicamente puede actuar sobre las entidades vivientes. Por lo tanto, es pura imaginación la idea de que la energía ilusoria confunda al Señor Supremo, y por eso éste se vuelva un ser viviente. Si el ser viviente y el Señor estuvieran en la misma categoría, entonces habría sido bastante posible que, Vyasadeva, se hubiera dado cuenta de ello, y no habría habido ninguna posibilidad de que el ser engañado padeciera el sufrimiento material, pues el ser supremo es plenamente consciente. De manera que hay muchísimas imaginaciones inescrupulosas que crean los monistas, en un esfuerzo por poner tanto al Señor como al ser viviente en la misma categoría. Si el Señor, y los seres vivientes fueran iguales, Srila Sukadev Goswami no se habría tomado entonces la molestia de describir los trascendentales pasatiempos del Señor, pues todos estos serían manifestaciones de la energía ilusoria. El Srimad Bhagavatam es el remedio Sumun bonum para la humanidad que sufre y que se encuentra en las garras de Maya. Por eso, Srila Vyasadeva, diagnostica en primer lugar la verdadera enfermedad de las almas condicionadas, es decir, su condición de estar engañadas por la energía externa. Él también vio al Supremo Ser Perfecto, de quien la energía ilusoria se encuentran muy apartada. Si bien éste vio tanto a las enfermas almas condicionadas como también la causa de la enfermedad, y las medidas curativas se sugieren en el siguiente verso. Tanto la Suprema Personalidad de Dios como los seres vivientes son sin duda alguno, uno cualitativamente, pero el Señor es el controlador de la energía ilusoria, mientras que la entidad viviente es controlada por la energía ilusoria. Así pues, el Señor y los seres vivientes son simultáneamente uno y diferentes. Y aquí queda claro otro punto, la relación eterna que existe entre el Señor y el ser viviente es trascendental, pues de lo contrario, el Señor no se habría tomado la molestia de rescatar a las almas condicionadas de entre las garras de Maya. De la misma manera, a la entidad viviente también se le exige que reviva al amor y afecto natural que tiene por el Señor, y ello constituye la máxima perfección de la entidad viviente. El Srimad Bhagavatan trata al alma condicionada con miras a alcanzar esa meta de la vida. Texto 6. Los sufrimientos materiales de la entidad viviente, los cuales son superfluos, pueden ser mitigados directamente mediante el proceso vinculador del servicio devocional. Pero las masas no saben esto y por lo tanto el erudito Vyasadeva recopiló esta escritura védica que está relacionada con la verdad suprema. Significado: Srila Vyasadeva vio a la omniperfecta personalidad de Dios. Esta afirmación sugiere que la unidad completa de la personalidad de Dios incluye también a sus partes integrales. Él vio, pues, sus diferentes energías es decir, la energía interna, la energía marginal y la energía externa. Él vio también sus diferentes porciones plenarias y las partes de las porciones plenarias, es decir, sus diferentes encarnaciones, y observó específicamente los indeseables sufrimientos de las almas condicionadas, las cuales están confundidas por la energía externa. Y por último, vio la medida curativa para las almas condicionadas, o sea, el proceso del servicio devocional. Este constituye una gran ciencia trascendental, y comienza con el proceso de oír y cantar el nombre, la fama, la gloria, etc., de la suprema personalidad de Dios. El resurgimiento del afecto latente, o amor por Dios, no depende del sistema mecánico de oír y cantar, Sino que depende única y enteramente de la misericordia sin causa del Señor. Cuando el Señor se sienta plenamente satisfecho con los esfuerzos sinceros del devoto, puede que le confiera a éste su amoroso y trascendental servicio, pero en todo caso, con las formas prescritas de oír y cantar, se mitigan de inmediato los indeseables y superfluos sufrimientos. De la existencia material. Esa mitigación de la afección material no espera por el desarrollo del conocimiento trascendental. Más bien, para la comprensión máxima de la verdad suprema, el conocimiento depende del servicio devocional. Texto 7 Simplemente por prestarle oídos a esta escritura védica, el sentimiento de querer rendirle amoroso servicio devocional al Señor Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, brota de inmediato para extinguir el fuego de la lamentación, la ilusión y el temor. Significado: Existen diversos sentidos, de los cuales el oído es el más eficaz. Este sentido funciona aún cuando el hombre está profundamente dormido. Uno puede protegerse de las manos de un enemigo mientras está despierto, pero cuando se está dormido, solo el oído lo protege a uno. Aquí se menciona la importancia de oír, en relación con el logro de la perfección más elevada de la vida, es decir, el liberarse de los tres tormentos materiales. Todo el mundo Está lleno de lamentación a cada momento. Todo el mundo persigue el espejismo de las cosas ilusorias y todo el mundo siempre le teme a su supuesto enemigo. Estos son los síntomas primarios de la enfermedad material. Y aquí se indica categóricamente que por el simple hecho de oír el mensaje del Srimad Bhagavatam, uno se apega a la Suprema Personalidad de Dios. Shri Krishna y tan pronto como esto ocurre desaparecen los síntomas de las enfermedades materiales. Shri Vyasadeva vio a la omniperfecta personalidad de Dios y en esta declaración se confirma claramente a la omniperfecta personalidad de Dios, Shri Krishna. El resultado fundamental del servicio devocional consiste en el desarrollo de amor genuino por la personalidad suprema. Amor es una palabra que se usa frecuentemente en relación con el hombre y la mujer, y amor es la única palabra que puede ser adecuadamente utilizada para indicar la relación que hay entre el señor Krishna y las entidades vivientes. En el Bhagavad Gita se designa a las entidades vivientes como prakriti, y en sánscrito, Prakriti es un objeto femenino. Al Señor siempre se le describe como el Paramapurusha o la Suprema Personalidad Masculina. De manera que el afecto que hay entre el Señor y las entidades vivientes es algo así como el que hay entre el hombre y la mujer. Por ende, el término amor por Dios es muy apropiado. El amoroso servicio devocional del Señor comienza con oír hablar del Señor. No hay diferencia entre el Señor y lo que se oye hablar de él. El Señor es absoluto en todos los aspectos, y así pues no hay diferencia entre él y lo que se hable de él. Por consiguiente, oír hablar de él significa ponerse de inmediato en contacto con él mediante el proceso de la vibración de sonido trascendental. Y el sonido trascendental es tan eficaz que actúa de inmediato mediante la remoción de todas las afecciones materiales antedichas. Como se mencionó anteriormente, en la entidad viviente se desarrolla una clase de complejidad debido a la asociación material y el enjaulamiento ilusorio constituido por el cuerpo material se acepta como un verdadero hecho bajo esa falsa complejidad los seres vivientes de diferentes categorías de vida se engañan de diferentes maneras incluso en la muy desarrollada etapa de la vida humana prevalece la misma ilusión en la forma de muchos ismos dividiendo la relación amorosa que hay con el señor y dividiendo en consecuencia, la relación amorosa que hay entre un hombre y otro. Por el hecho de oír lo que se expone en el Srimad Bhagavatan, desaparece esa falsa complejidad del materialismo, y comienza la verdadera paz en la sociedad, a la que los políticos aspiran tan ansiosamente en muchísimas situaciones políticas. Los políticos quieren que haya una situación pacífica, entre un hombre y otro, y entre una nación y otra, pero al mismo tiempo, debido al excesivo apego al dominio material, hay ilusión y temor. Por consiguiente, las conferencias de paz de los políticos no pueden hacer que haya paz en la sociedad. Ello únicamente puede lograrse mediante el hecho de oír lo que se describe en el Srimad Bhagavatam acerca de la Suprema Personalidad de Dios, Sri Krishna. Los necios políticos puede que continúen llevando a cabo conferencias para la paz y conferencias cumbres durante cientos de años, pero no lograrán el éxito. Mientras no alcancemos la etapa de restablecer nuestra perdida relación con Krishna, prevalecerá la ilusión de aceptar el cuerpo como si fuera el yo, y por ende, el temor también prevalecerá. En lo que se refiere a la validez de Sri Krishna como la suprema personalidad de Dios, existen cientos y miles de pruebas en las Escrituras reveladas, y existen cientos y miles de pruebas tomadas de las experiencias personales de devotos de diversos lugares, tales como Brindavan, Navadvip y Puri. Incluso en el diccionario Kaumudi se dan sinónimos de Krishna, tales como el hijo de Yasoda y la suprema personalidad de Dios, para Brahman. Se concluye, entonces, que simplemente por oír la exposición de la escritura védica, el Srimad Bhagavatan, uno puede tener una relación directa con la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna, y con ello uno puede alcanzar la máxima perfección de la vida, al trascender los sufrimientos, ilusión y temor mundanos. Estas son pruebas prácticas para alguien que verdaderamente ha oído de un modo sumiso las lecturas del Srimad Bhagavatam. Texto 8 El gran sabio Vyasadeva, después de recopilar el Srimad Bhagavatam y revisarlo, se lo enseñó a su propio hijo. Srila Sukadeva Goswami, quien ya estaba dedicado a la autorrealización. Significado: El Srimad Bhagavatam es el comentario natural de los Brahma Sutras, recopilado por el mismo autor. Ese Brahma Sutra o Vedanta Sutra está dirigido a aquellos que ya se encuentran dedicados a la autorrealización. El Srimad Bhagavatam Está hecho de manera tal que con simplemente oír las narraciones, uno emprende de inmediato la senda de la autorrealización. Aunque está especialmente dirigido a los Paramahamsas, u hombres que están totalmente dedicados a la autorrealización, actúa en las profundidades de los corazones de aquellos que puede que sean hombres mundanos. Todos los hombres mundanos. Están dedicados a la complacencia de los sentidos, pero hasta esos hombres encontrarán en esta escritura védica un remedio a sus enfermedades materiales. Sukadev Goswami era un alma liberada desde su mismo nacimiento y su padre le enseñó el Srimad Bhagavatam. Entre los estudiosos mundanos existe una diversidad de opiniones en cuanto a la fecha de recopilación del Srimad Bhagavatam. Sin embargo, de acuerdo con el texto del Bhagavatam, es seguro que fue recopilado antes de la desaparición del rey Parikshik y después de la partida del señor Krishna. Cuando Maharaj Parikshik se hallaba gobernando el mundo como rey de Bharatavarsha, castigó a la personalidad de Kali. Según las escrituras reveladas y los cálculos astrológicos, han transcurrido cinco mil años de la era de Kali. En consecuencia, el Srimad Bhagavatam fue recopilado no menos de cinco mil años atrás. El Mahabharata fue recopilado antes que el Shrimad Bhagavatam y los Puranas fueron recopilados antes del Mahabharata. Ese es un cálculo aproximado de las fechas de recopilación de las diferentes escrituras védicas. Por instrucción de Narada, la sinopsis del Srimad Bhagavatan se presentó antes que la descripción detallada. El Srimad Bhagavatan es la ciencia indicada para seguir el sendero del Nibriti Marga. Narada condenó el sendero del Prabritti Marga. Todas las almas condicionadas tienen la propensión natural a seguir ese sendero. La cura de la enfermedad materialista del ser humano o la completa detención de los tormentos de la existencia material constituye el tema del Srimad Bhagavatam. Texto 9. Sri Shaunaka le preguntó a Sutta Goswami: Sri Lazukadev Goswami ya se encontraba en el sendero de la autorrealización y por ende estaba satisfecho con su propio ser. Así pues, ¿por qué se tomó la molestia de someterse al estudio de una escritura tan vasta como esa? Significado: Para la gente en general, la máxima perfección de la vida consiste en cesar las actividades materiales y establecerse en el sendero de la autorrealización. Aquellos a los que le gusta el disfrute de los sentidos, o aquellos que están fijos en las obras materiales de bienestar corporal, reciben el nombre de karmis. De entre miles y millones de tales karmis, puede que uno se vuelva un atma rama mediante la autorrealización. Adma significa ser y arama significa disfrutar. Todo el mundo está buscando el placer más elevado de todos, pero la pauta de placer de una persona puede que sea diferente de la de la otra. Por consiguiente, la pauta del placer que disfrutan los karmis es diferente de la de los Atma-ramas. Los Atma-ramas son completamente indiferentes al disfrute material en todos los aspectos. Sri Lazuka de Goswami ya había alcanzado esa etapa y aún así, se sintió atraído a tomarse la molestia de estudiar la gran obra literaria que es el Bhagavatam. Esto significa que el Srimad Bhagavatam es un estudio de posgrado incluso para los Atma Ramas, quienes han sobrepasado todos los estudios del conocimiento védico. Texto 10 Suta Goswami dijo Todas las diferentes variedades de Atma-Ramas, aquellos que disfrutan del alma o el ser espiritual, especialmente aquellos que están establecidos en el sendero de la autorrealización, aunque están liberados de todas las clases de cautiverio material, desean prestarle servicio devocional puro a la personalidad de Dios. Eso significa que el Señor posee cualidades trascendentales y, en consecuencia, puede atraer a todo el mundo, incluso a las almas liberadas. Significado. El señor Sri Chaitanya Mahaprabhu explicó este esloca Atma Ram muy vívidamente ante el principal de sus devotos, Srila Sanatan Goswami. Él hace notar once elementos del esloca, a saber, 1. Atma Rama. 2. Munayo, 3. Nirgranta, 4. Api, 5. Cha, 6. Urukrama, 7. Kurvanti, 8. Ahaitukin, 9. baktin, 10. Itambu Taguna y 11. Hari. Según el diccionario sánscrito Vishwa Prakash, hay siete síntomas de la palabra Atma que son los siguientes. 1. Brahman, la verdad absoluta. 2. Cuerpo. 3. Mente. 4. Esfuerzo. 5. Resistencia. 6. Inteligencia. Y 7. Hábitos personales. La palabra Munayo se refiere a uno. Los hombres pensativos. 2. Los hombres que son graves y silenciosos. 3. Los ascetas. 4. Los persistentes. 5. Los mendicantes. 6. Los sabios. Y 7. Los santos. La palabra Nirgranta entraña las siguientes ideas: 1. Aquel que está liberado de la neciencia. 2. Aquel que no tiene relación alguna con los mandatos de las Escrituras, es decir, que está liberado de la obligación de las reglas y regulaciones que se mencionan en las Escrituras reveladas, regulaciones tales como la ética, los Vedas, la filosofía, la psicología y la metafísica. En otras palabras, los tontos, los iletrados, los bribones, etc. Que no tienen ninguna relación con los principios regulativos. 3. Un capitalista y también 4. Alguien que está en la miseria. Según el diccionario Sattva -kosha", el afijo ni se usa en el sentido de 1. Certeza. 2. Contar. 3. Concluir. Y 4. Prohibición. Y la palabra granta. Se usa en el sentido de riqueza, tesis, vocabulario, etc. La palabra Urukrama significa aquel cuyas actividades son gloriosas. Krama significa paso. Esta palabra, Urukrama, se refiere específicamente a la encarnación del Señor en forma de Bamana, quien abarcó todo el universo con pasos inconmensurables. El señor Vishnu es poderoso, y sus actividades son tan gloriosas, que él ha creado el mundo espiritual mediante su potencia interna, y el mundo material mediante su potencia externa. Mediante sus aspectos omnipresentes, él se halla en todas partes en el carácter de la verdad suprema, y en su aspecto personal Siempre está presente en su morada trascendental, de Goloka brindaban, donde exhibe sus pasatiempos trascendentales en toda su variedad. Sus actividades no pueden compararse con las de nadie más y, por consiguiente, la palabra urukrama solo se le puede aplicar a él. De acuerdo con la disposición verbal del sánscrito Kurvanti, se refiere al hecho de hacer cosas para otro. Por lo tanto, la palabra significa que los Atma-ramas le prestan servicio devocional al Señor, no con un interés personal, sino para placer del Señor, para placer de Urukrama. Getu significa causal. Existen muchas causas de la satisfacción de los sentidos de uno y se las puede clasificar principalmente como disfrute material, poderes místicos y liberación, todo lo cual lo desean generalmente las personas que buscan progresar. En lo que concierne a los disfrutes materiales, son innumerables, y los materialistas están ansiosos de aumentarlos cada vez más, debido a que se encuentran bajo la influencia de la energía ilusoria. No existe fin a la lista de disfrutes materiales, ni tampoco puede nadie en el universo material tenerlos todos. En lo que respecta a los poderes místicos, son ocho en total, tales como convertirse en la forma más pequeña de todas, volverse ingrávido, obtener cualquier cosa que se desee, enseñorarse de la naturaleza material, controlar a otros seres vivientes, Lanzar globos terráqueos al espacio sideral, etc. Esos poderes místicos se mencionan en el Bhagavatán. Las formas de liberación son cinco en total. Por consiguiente, devoción sin mezcla significa servir al Señor sin desear los beneficios personales anteriormente mencionados. Y esos devotos puros y libres de toda clase de deseos de obtener un beneficio personal, pueden satisfacer plenamente a la todopoderosa Personalidad de Dios, Sri Krishna. El servicio devocional puro del Señor progresa a través de diferentes etapas. La práctica del servicio devocional en el campo material consta de ochenta y una cualidades diferentes, y por encima de esas actividades se halla la práctica trascendental del servicio devocional, que es una y se denomina Sadhana Bhakti. Cuando la práctica pura del Sadhana Bhakti madura y se convierte en amor trascendental por el Señor, el amoroso servicio trascendental del Señor comienza a desarrollarse gradualmente en nueve etapas progresivas de servicio amoroso, con los nombres de apego, amor, afecto, sentimientos, afinidad, adherencia, seguimiento, éxtasis e intensos sentimientos de separación. El apego de un devoto inactivo se desarrolla hasta la etapa del amor trascendental por Dios. El apego de un servidor activo se desarrolla hasta la etapa de adherencia y el de un devoto amigo se desarrolla hasta la etapa de seguimiento, que es el mismo caso de los devotos paternales. En los devotos con amor conyugal se desarrolla éxtasis hasta la etapa de intensos sentimientos de separación. Estas son algunas de las características del servicio devocional puro del Señor. Según el Hari Bhakti Sudodaya, el significado de la palabra Itambutá es total bienaventuranza. La bienaventuranza trascendental de la comprensión del Brahman impersonal. Se vuelve equiparable a la escasa agua que contiene la huella de la pezuña de una vaca. No es nada en comparación con el océano de bienaventuranza que se obtiene de ver a la personalidad de Dios. La forma personal del Señor Shri Krishna es tan atractiva que abarca toda la atracción, toda la bienaventuranza y todos los sabores, razas, esas atracciones son tan fuertes que nadie quiere cambiarlas por disfrute material, poderes místicos o liberación. No hay necesidad de argumentos lógicos para respaldar esa declaración. La propia naturaleza de cada cual hace que uno sienta atracción por las cualidades del Señor Shri Krishna. Hemos de tener la certeza de que las cualidades del Señor. No tienen nada que ver con las cualidades mundanas. Todas ellas están colmadas de bienaventuranza, conocimiento y eternidad. Existen innumerables cualidades del Señor, y a alguien lo atrae una cualidad, mientras que a alguien más lo atrae otra. A grandes sabios, tales como los cuatro devotos solteros, Sanaka, Sanatana, Sananda y Sanat Kumara, los atrajo la fragancia de las flores y las hojas de Tulasi untadas con la pasta de sándalo ofrecida a los pies del Loto del Señor. De igual modo, a Sukadev Goswami lo atrajeron los trascendentales pasatiempos del Señor. Su Goswami ya se encontraba situado en la etapa liberada, mas aún así fue atraído por los pasatiempos del Señor. Esto demuestra que la calidad de sus pasatiempos, no tiene nada que ver con la atracción material. De manera similar, a las jóvenes doncellas pastorcillas de vacas las atrajeron las características corporales del Señor, y a Rudmini la atrajo el oír hablar de las glorias del Señor. El Señor Krishna atrae incluso la mente de la diosa de la fortuna. Él atrae, en casos especiales, la mente de todas las jóvenes, mediante el afecto maternal. Él atrae la mente de las damas mayores, él atrae la mente de los varones, cuyo humor es el de servidumbre y amistad. La palabra jarí expresa varios significados, pero el principal de ellos es que Él, el Señor, vence todo lo que no es auspicioso, y se lleva la mente del devoto, al conferirle amor puro y trascendental. Por el hecho de recordar al Señor, con una aflicción intensa, uno puede liberarse de todas las variedades de sufrimientos y ansiedades. Gradualmente, el Señor vence todos los obstáculos que haya en el sendero del servicio devocional de un devoto puro, y el resultado de las nuevas actividades devocionales, tales como oír y cantar, se manifiesta. El Señor, mediante sus características personales y atributos trascendentales, Atrae todas las actividades psicológicas de un devoto puro. Tal es el poder de atracción del Señor Krishna. La atracción es tan poderosa que un devoto puro nunca anhela ir en pos de los cuatro principios de la religión. Esas son las atractivas características de los trascendentales atributos del Señor. Y al añadir a esto las palabras api y cha, uno puede aumentar los significados ilimitadamente. De acuerdo con la gramática sánscrita, la palabra api tiene siete sinónimos. De manera que mediante la interpretación de todas y cada una de las palabras de este esloca, uno puede ver el ilimitado número de cualidades trascendentales del Señor Krishna que atraen la mente del devoto puro. Texto. 11. Srila Sukadeva Goswami, el hijo de Srila Vyasadeva, no solo era trascendentalmente poderoso, sino que además era muy querido por los devotos del Señor. Así pues, él se sometió al estudio de esta gran narración, el Srimad Bhagavatam. Significado: Según el Brahma Bhairvarta Purana, Srila Sukadeva Goswami era un alma liberada incluso. Dentro del vientre de su madre. Srila Vyasadeva sabía que el niño, después de nacer, no se quedaría en casa. Por consiguiente, él, Vyasadeva, le inculcó la sinopsis del Vágavatán de manera que el niño se apegara a las trascendentales actividades del Señor. Después de nacer, el niño se educó aún más en la materia del Vágavatán mediante la recitación. De los poemas en sí. Ocurre que, por lo general, las almas liberadas están apegadas al aspecto del Brahman impersonal, con una visión monista de volverse uno con el Todo Supremo. Pero en virtud de la asociación de devotos puros, tales como Vyasadeva, hasta el alma liberada queda atraída por las trascendentales cualidades del Señor. Por la misericordia de Sri Narada, Sri Vyasadeva, fue capaz de narrar la gran obra épica, conocida como el Srimad Bhagavatan, y por la misericordia de Vyasadeva, Srila Sukadev Goswami pudo cantar el significado. Las trascendentales cualidades del Señor son tan atractivas que Srila Sukadev Goswami quedó desapegado del hecho de estar completamente absorto en el Brahman impersonal y emprendió de un modo positivo la actividad personal del Señor. Él fue prácticamente lanzado fuera del concepto impersonal del Absoluto, pensando para sí que simplemente había desperdiciado muchísimo tiempo en consagrarse al aspecto impersonal del Supremo, o en otras palabras, él experimentó más bienaventuranza trascendental con el aspecto personal que con el impersonal. Y desde ese entonces, no sólo se volvió muy querido por los Visnuyanas, los devotos del Señor, sino que también los yanas se volvieron muy queridos de él. Los devotos del Señor, quienes no desean matar la individualidad de las entidades vivientes y quienes desean volverse servidores personales del Señor, no gustan mucho de los impersonalistas. E igualmente, los impersonalistas, quienes desean volverse uno con el Supremo, son incapaces de valorar a los devotos del Señor. Así pues, desde tiempos inmemoriales, estos dos peregrinos trascendentales han sido rivales en algunas ocasiones. En otras palabras, a cada uno de ellos les gusta mantenerse separado del otro, debido a la comprensión personal e impersonal que en fin de cuentas tienen. Por lo tanto, parece ser que Sri sukadev Goswami, Tampoco gustaba de los devotos, pero desde que él mismo se volvió un devoto saturado, deseaba tener siempre la asociación trascendental de los Vishnu Jans, y los Vishnu Jans también gustaban de su asociación, debido a que él se volvió un Bhagavata personalista. De modo que tanto el hijo como el padre estaban completamente conscientes del conocimiento trascendental del Brahman, y luego, ambos se absorbieron en los aspectos personales del Señor Supremo así esta es loca responde por completo la pregunta de cómo a Goswami lo atrajo la narración del Bhagavatam